Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en vivo y en directo desde la gigante de la radio 94.7 y vamos a dar comienzo con un programa más sin payasadas. Yo soy el payaso Tacholín, mandando a los payalocos, usted ya lo sabe. Bienvenidos. Así es, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy su amigo el payaso Canelita Lee de los payalocos. ¡Ánimo! Y estamos aquí, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas. Los saludos, su amigo el payaso Tumincito. Así es, y hoy tenemos invitados especiales, como siempre, cada martes, cada jueves son invitados especiales. Y hoy nos toca platicar un rato con nuestro amigo Fernando Becerra Chivo. Bienvenido, amigo, y muchas gracias por asistir. No, gracias, gracias a ustedes por invitarnos y poder aquí decir algo de lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Así es, quisimos invitarlo a él porque él ya fue regidor, ya fue contralor y ahora es secretario de contralor. Y ahora es secretario de ¿qué? De administración. Secretario de administración. ¿Cómo ves tu misito a Fernando? No, muy bien, chambeador el hombre. Gente joven y que lo ha demostrado, antes estaba en el partido del PAN. Ahora ya se pasó a Morena. Cuando se los jalan a unos políticos de un partido a otro, no es por nada más porque están guapos o tienen carisma, es porque trabajan bien. Y bien, pues para empezar, mi Fer, ya me ha tocado entrevistarte en otras ocasiones, estamos en otro medio de comunicación donde nos ve mucha gente, aunque nos esté hackeando las visualizaciones, pero sí nos ve mucha gente, ¿no? Sí. La verdad, aquí es transparencia, que la gente lo sepa, porque pues no se vale. Si tienes un rating y que te lo bajen así, pues de todo modo la gente nos ve. El orgullo de nosotros, los payalocos también, es de que salimos a la calle y toda la gente nos saluda, y ahí va el payaloco, y en otros medios pues ni te conocen, aunque seas conductor, locutor. No, déjate de eso, ya todos los payasos le llaman payalocos. Pues sí, pues... Se enojan porque pues es la envidia como todos, pero igual esto del hacker pues está permitido, pero pues estamos conscientes que la gente nos ve, ¿no? También, así es, Fer. Pues, ¿quién es Fernando Becerra Chivo? Platícale a la gente. Pues platicarte rápidamente, como tú lo dijiste, Fernando Becerra Chivo es un joven zacatecano político. Nos gustó hacer política desde que teníamos 12 años. Es una herencia de mi papá, yo lo andaba acompañando a hacer campaña, eventos, nos gustó y desde ahí empezamos a estar en un instituto político en el que duramos 20 años militando. Fui ahí dirigente juvenil, estuve en la Secretaría de Organización poniendo todo nuestro empeño, pero como tú lo mencionabas al principio, pues bueno, al estar nosotros documentando, leyendo, vimos que todos los partidos tienen muy buenas plataformas, pero muchas veces quien los dirige pues no nos parece, y es cuando decidimos emprender un nuevo viaje con un proyecto que era en beneficio para los zacatecanos. Ahí está mi Fer, Fernando Becerra Chivo, ¿ese apellido qué? ¿Fernando qué? Fernando Becerra Chivo. Ah, yo pensé que Chivo, ay, dije, no, familia de los animales, ¿o qué onda? Ah, no te crees. No, mencionarles pues ahí que mi abuelo, en paz descanse, era chino. Él se vino cuando hubo una guerra allá en China, se vino en balsa, llegó aquí a México, al puerto de Veracruz, y de ahí estuvo yendo a varios estados. Entonces de ahí aprendimos también que teníamos que estar trabajando con el ejemplo, trabajando para nosotros poder conseguir lo que queríamos y que teníamos que luchar para que hubiera un Zacatecas, un México mejor, y es lo que estamos haciendo, siguiendo el legado. Luisito, en balsa desde China hasta Veracruz. No, pues vamos a platicar de eso en vez de preguntar. Luego anduvo viajando por toda la República, ¿no?
Sí. No, pero él viene de China, Monterrey, ¿no? ¿O de dónde? No, del país de China. Ah. Oye, ¿y cuánto tiempo se aventó de en balsa hasta Veracruz? Fíjate que varios meses, y él nos platicaba pues que fue algo complicado, porque al llegar no fue solo los meses que anduvo en balsa, sino que llegó, y el poderse comunicar era muy, muy difícil. Pero pues bueno, ahí lo adoptaron unas madres en un convento y le enseñaron a hablar español, se dio a conocer, y mucha gente de aquí de Zacatecas conoció a mi abuelo. Tenía una panadería que estuvo en donde ahora es Sanborns, y luego estuvo donde estaba el Indio Triste, y pues bueno, hacía un muy buen pan. Antes de seguir adelante, ya te aventaste un golazo. Sí, sí, es que no tenemos nosotros problemas con ninguna marca, pues aquí podemos decir nada más esa que acabas de decir. Sí, ¿no? ¿Y de cuánto le va a salir el chistecito? 5 mil pesos. Ahí me pasan la factura. No te creas, eso es cierto. Oye, nos van a decir, ahorita te invitamos unas alitas. Oye, no, que va a decir el alcalde que ya lo... Al rato que le veamos en el básquet le decimos, oye Fer, esa historia no me la sabía, qué bien. Los chinos, ¿tú no tienes nada que ver con los chinos, los que venden ahí en el centro y eso? Uy. Sí, son los que los... son los parientes. ¿Tú los trajiste? No, ya después empezó a llegar más comunidad, con algunos tenemos ahí cierta relación, nos juntamos, hizo la comunidad china, pero solamente son parientes. Oh, ya. ¿Sabes hablar en chino? No sé. Oh, ¿tú ya eres nacido aquí? Sí, ya. ¿Ya eres nacido aquí? ¿Canela sabe hablar en chino? Sí. ¿Cómo se dice gordito en chino? No sé. Se dice tain chao. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Para que veas. ¿Tú has traído los eventos del día en China aquí a Zacatecas? El Año Nuevo Chino, mi familia, yo estuve participando muy de lleno en los primeros años. Ahorita me he alejado un poco porque, pues bueno, la responsabilidad de la función pública te requiere estar de tiempo completo. Algo que me convenció a entrar ahora como secretario de administración con el presidente Ulises Mejía es que es un joven zacatecano que está comprometido y que está cumpliendo 24 horas, y si él nos da el ejemplo, pues tenemos que nosotros seguirlo. Así es, él fue regidor, cuando fue regidor, yo vi que mucha gente te buscaba, ¿sí los ayudabas? Sí, tengo el orgullo de decir que cuando nosotros fuimos regidores, pues hicimos mucha gestión, ayudamos a la gente, tenemos ahí nuestros expedientes todavía porque queremos conservarlo y también para nosotros poder justificar ante la auditoría, pero también tengo el orgullo de decir que cuando fui regidor, y se lo pueden preguntar al entonces presidente municipal, hicimos nuestra función bien y no pedimos nunca un peso por una votación o un favor por hacer algo. En realidad nos gustaba hacer nuestra función y estuvimos al pie del cañón. Ok, tú entonces sí ayudabas a la gente. ¿Y por qué nunca nos ayudaba a nosotros? Porque fuimos a tocar puerta y cuando llegamos nos viste allí afuera y luego cerraste la puerta, carnal. ¿Se acuerdan o no? No, fíjate que me acuerdo y ahí estuvimos. No, la verdad no. Sí, que sí. No, pues no vas a andar quemando. No, es cotorreo. Es cotorreo. No, a mí me ha tocado, de hecho yo sí, cuando fue regidor yo sí me pasó algún apoyo para gasolina, o sea, y eso. Lo conocimos, ¿eh? Y déjame decir a la gente que es uno de los políticos, cuando fue regidor, que más carismático, trata a la gente, no sé si le dé o no le dé, ustedes lo van a juzgar, nosotros no. Porque hay regidores que ya nada más te ven y se encierran en su oficina. Él no, siempre da la cara, tú has de saber si los ayudas o no los ayudas, porque luego sí se puede o luego no se puede. Entonces mucha gente te aprecia porque lo hemos visto, Fer, que va y te busca. Y le das una solución, si se puede, no se puede. Entonces mucha gente, porque hay gente que, regidores, que no saben de política, los sientan ahí, Tumín, que aún no sabiendo nada, nada más porque son parientes y no saben nada de política, y más en una sesión de cabildo, o sea, se sientan a opinar sin facultad alguna, a algunos, es más,
que no saben ni las cifras, no saben leer un número, que viene en número. Y qué vergüenza da, porque la gente que sabe de esto, no necesariamente ser político, ciudadanos que saben de esto, hasta se ríen de eso. Entonces, ya basta de que pongan a tanta gente señalados y que no sepan, imagínate, ¿qué espera el pueblo, Fer? No, por eso nos estamos preparando y te lo comentaba, algo que sí es muy importante comentar es que cuando me senté con Ulises a platicar en su proyecto, algo que vi en él es que él no estaba buscando chamba, él quería servir a los zacatecanos, o sea, chamba él ya tenía. Entonces, al ver a los candidatos en ese entonces, vimos que no quería chamba, y es algo muy importante lo que tú mencionas. Hay gente que anda buscando chamba y no le gusta servir, hay otros que vivimos de esto, hay que decirlo, hacemos nuestro trabajo, pero pues hay que desquitar nuestro sueldo. Así es, muchos lo desquitan también, y hay unos que dicen, no, yo quiero ser este regidor para ganarme tanta lana y sin hacer nada, y nada más anda alborotando el gallinero sin facultad alguna. Me sorprende mucho, tú lo acabas de decir, el alcalde no está ahí porque necesite dinero. Es un empresario muy joven, tiene sus negocios, pues a él le vale, pero la prueba está también ahora que está haciendo la función de alcalde, está haciendo las cosas bien, y de hecho salió una encuesta, van a decir, a lo mejor algunos que nos están viendo que no les simpatizamos, van a decir que son encuestas falsas. Todas las encuestas, ustedes los van a, usted va a ser el crítico, usted lo va a criticar, pero hoy salió en una encuesta que el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, está en el número 16-17 de 2,430 alcaldes. Échatela. O sea, ¿qué porcentaje es? No, bien? Pues está en un muy buen lugar, quiere decir que va trabajando bien hasta el momento. Así es, de 2,430 alcaldes, está en el 16 o en el 17. Ahora te van a decir que Julio César Chávez está en el primero, válgame Dios, no manchen, ¿verdad? Entonces, no se vale, o sea, no se vale que digan las cosas como son. Nosotros aquí se lo transparentamos. Fer, cuando tú eras contralor, ¿qué función tiene el contralor? Díselo a la gente. Sí, porque yo no sé qué es eso. Sí, ahí el contralor, su función es estar revisando que todas las cosas en el ayuntamiento se hagan bien, que se gaste de manera correcta, que los vehículos estén en buenas condiciones, que el personal que se contrata en realidad esté en las oficinas y que esté haciendo la función que se dice, que cumpla su horario, entre otras cosas, es estar vigilando el buen funcionamiento de la administración. Sí, es decir, si tienen a de la basura, tienen que pasar por la basura. Yo me acuerdo mucho cuando eras contralor, yo puse una queja en el ayuntamiento, porque ahí donde yo vivo, el camión pues pasaba un día sí, un día no, y de repente dejó de pasar, y una vez que pasó le dije al señor, oiga, se bajó y ya hasta nos íbamos a agarrar a golpes, pero yo dije, es un señor grande y pues no se vale. Le dije, señor, ya mejor súbase a su carro porque pues la verdad me va a desesperar y puede pasar algo más. Se fue y fui, puse mi queja, y del departamento de Contraloría me hablaron de parte tuya. Tú no sabías que era yo, tú me conoces como Tacholín. Entonces ya fui y para que... Ellos se preocuparon para que el camión pasara. Me dijeron que el camión tenía que pasar y si no pasaba, que volvía a dar la queja. Pero eso es lo que hace la Contraloría, estar viendo que sirvan a la ciudadanía. Así es. Entonces, entonces yo voy a poner mi demanda porque cada 15 pasa el de la basura ahí. Pero pues es que tú no tienes ni para basura. Sí. Pues por eso. Con razón. No, lo hago por mí, lo hago por mis vecinos. Tenemos saluditos también. Sí, mira, ahorita que estabas hablando, préstame tu celular, Canelita, déjame, saco de una duda. Ah, bueno, es que aquí marca 12 visualizaciones y a mí, en mi celular no pasa de 6. Sí. Pero aquí, o sea, todos los mensajes que están llegando, no puede ser de que nada más estén viendo poquitas personas. Lo que hablaba ahorita mi compañero de que nos están hackeando, pero bueno, vamos a darle lectura. Marta Rosales. Marta Rosales. Silva. Elid Fernando es una persona sencilla y trabajadora. Muchas gracias.
Luego dice Isela F. Sandoval, saludos, Lick, Fernando. Muchas gracias. Flaquita Amor, felicidades, señor secretario. Gracias. Espérate, es para él. Me da gusto que hable de su vida política y familiar. Mis respetos, pues es humilde y buen amigo. Pues así debe ser la gente, no ser humilde. Diana Pati Aranda, secretario Fernando Becerra Chiu, un gran líder y gran ser humano. Jaide Pacheco nos dice, un gusto saludarlo, felicidades. Bocho de la Cruz, Fernando Becerra, el mejor secretario del ayuntamiento. Luego nos escriben desde Guadalajara, Jalisco, mi buen amigo Horacio López Reyes, mejor conocido como el payaso Chapitas. Órale, y saludos desde Guadalajara a los payalocos de parte del Chapitas. Saludos. Que ahorita anda pegando, este payaso anda pegando mucho en la comedia, payaso. Órale. Comediante. Cuando venga, sí. Dile que se reporte para traerlo aquí. Ah, ya. Que llegue a venir, pues lo traemos. Así lo invitamos. Es. David Sandoval dice, hola. Pues hola. Hola, amigo. Mau Galván, Lick, un saludo y un abrazo. Un gran ser humano, me consta, y agradezco todo su apoyo. Diana Pati Aranda nos manda un emote. Marta Rosales Silva, otra vez, hermosa familia, Chiu. ¿Dónde estás? José Eduardo de Terracitas dice, Tumincito, ¿qué onda? Saludos desde Hawái. Órale. Tortillería Tepito dice, saludos desde Hawái. Flaquita Amor nos pone mote. Nayeli Ortiz Sánchez dice, bueno, ya no más que acaban de platicar allá. ¿Acabaron? Ok. Saludos al licenciado Fernando, un gran secretario, siempre con trabajo en equipo. Mario Martínez, felicidades, Lick, saludos. Neto Alvarado, sigue le echando ganas, Fer. Están entrando muchos. A ti sí te trajimos para que nos levantaras el rating. Marta Rosales, el licenciado Fernando es una excelente persona, capaz de gestionar el apoyo a la gente más necesitada. Ahí está. Jenny Pacheco, otra vez, saludos, licenciado. Es que no le saludas, por eso a lo mejor están repitiendo los saludos. Marta Silva, otra vez, me encanta la sencillez de usted, licenciado Fernando. Esa Marta, algo quiere Marta. ¿Qué tal? ¿Un apoyo? Valeria Hernández, saludos, licenciado. Saludos, licenciado. Luciana Ortega dice, licenciado, felicidades, me da mucho gusto que apoye. Flaquita Amor tiene, también es un buen amigo y eso es de valorar. Torres Ángel, saludos, licenciado, me da gusto que apoye a la niñez mexicana. Órale, ¿qué tal? Ya se vienen las posadas, ¿eh? Para que nos ayude, somos niños. Ceci Cabral, saludos, mi Fernando Becerra, Chivo, el trabajo todo lo vence. Muy bien. Joe Galván manda emote. Marley Kravitz, algo así. Un gran ser humano, Elick Fernando. Luego Luciana manda emote, Flaquito otra vez manda emote. José Eduardo dice, mira, Gerardo Hernández, aquí andas. Ya se necesitaba alguien como el licenciado Fernando. Esto nos lo dice Claudia Ciusem. Ay, qué nombrecitos. Y otra vez la Marta Rosales, ya, Marta. Tantos, pues. Tú síguele. Gran equipo de trabajo de la presidencia de Zacatecas. Neto Alvarado dice, sigue así, Fer, echándole muchas ganas. Y otra vez, Flaquita Amor, saludos también a los payalocos, siempre he sido su fan. Gracias. 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 Tortillería Tepito, saludos. Gerardo Galavis, felicidades, Fer. Mira, siguen llegando mensajes. Quédate, Lulo, y ahorita regresamos. Ay, a ver los demás. Es que luego se me van a perder. Sí. Luego regresamos y se me pierden. Laura Becerra, saludos, Fernando, un gusto verte en este programa. Hermana. Salvador Berumen, el mejor servidor público. Sí, vámonos un corto y ahorita regresamos porque están llegando muchísimos mensajes. Sí, no. Andas no. Con todo, Fer. Vamos a un mensaje. Wow. Que nosotros. Vamos y regresamos. Órale. We'll be right back.
Gobierno de los Tlaltenanguenses, Administración 2018-2021, por un municipio ordenado y generoso. Sale y vale, pues ya regresamos después de este breve comercial. Pues vamos a mandar un saludo a toda la gente de Tlaltenango, patrocinador oficial de este programa Sin Payasadas, al Ayuntamiento de Tlaltenango. Y vamos a mandarle un saludo cordialmente al presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, una gente joven, está joven Fer. También, muy joven. Muy y joven. Allá también está joven, todos muy chavo. Son trabajadores. Todos y estamos jóvenes. Menos yo, que estoy joven. Oye, y déjenme decirles que es algo bueno que un municipio esté publicitando aquí el ayuntamiento, porque todo lo se refleja en las redes sociales, y yo, por ejemplo, en mis redes sociales comparto todo lo del ayuntamiento de Tlaltenango. ¿Para qué? Para que la gente de aquí, de la cabecera municipal, sepa lo que se está haciendo en unos municipios. Él ha hecho carreteras, obras del ¿cómo se llama?, del centro de salud, muchas cosas que está haciendo, el festival que acaba de pasar, viene lo de la feria. Entonces, con ese fin es, Fernando, de que un municipio se publique aquí con nosotros para que la gente de aquí se dé cuenta qué es lo que está haciendo. Un chavo joven, trabajador, y enhorabuena, se acaba de casar, ya acaba de cumplir 2 meses de matrimonio y le está yendo muy bien, y enhorabuena, porque es gente trabajadora y pues que le dé. Lo religieron y está chambeando bien. Así mismo. Es, saludos para nuestro buen amigo. Y un saludo para el presidente, y el 28 de diciembre vamos a estar allá. Vamos a estar en la feria. El Teatro del Pueblo, para que toda la gente que nos está viendo, pues para que vayan a verlo. Y que se dé cuenta, ¿no? El propio presidente, porque si nos llega a monitorear, me hemos pedido el cartel de la feria y no me lo han hasta mañana. Mañana van a presentar el cartel, entonces el jueves ya tendremos el cartel aquí de la feria, pero muchas cosas que están haciendo, el de comunicación social de allá del ayuntamiento de Tlaltenango, no me hace llegar bien las cosas para nosotros difundirlas. Entonces tenemos que, yo tengo que andar investigando cuando es trabajo de comunicación social, darle las cosas, las armas a uno que lo transmite para que lo pasemos y no estar batallando, ¿verdad, mi Fer? Pues bien, Fer, seguimos platicando contigo, estás arrasando la red, un montón de mensajes. Y si me permites, antes de seguir con la plática, leer los mensajes que van hasta el momento. Sí, para seguir con la plática. Salirme, y una disculpa si no llego a leer su mensaje, es que ahorita estábamos checando que yo aquí leo los mensajes que van llegando. Y allá otra persona con otro celular me dice que no estoy leyendo unos mensajes que ella también tiene, que a mí no me aparecen. Luego otra también dice que también tiene otros mensajes que a mí aquí no me aparecen. Algo está raro ahí. Vamos a investigarlo. Sí. Brendita Barrios, muchas felicidades al secretario Fernando por su gran labor. Gran ser humano y sobre todo servicial con aquellos que de verdad lo necesitan. Órale. Marleni, un gran líder, licenciado Fernando. Saludos a todos. Gracias. Airam, saludos, Fer. Saluda, Fer. David Sandoval, Fer, eres el mejor secretario de Gobernación. Ana Ceci, muchas felicidades, Fer. Airam otra vez dice, eres una excelente persona, Fer. Saludos. Órale. Marta Rosales, un fuerte abrazo a los payalocos y por supuesto al licenciado Fernando. Laura Sandoval, una excelente persona, muy trabajador y honesto. Neto Alvarado, muchas felicidades, Fer, con tanta humildad que haces tu trabajo. Rosario Rosales, saludos al licenciado Fernando y a ustedes, recuerdo un viaje a Acapulco, Payalocos. Órale, vamos a hacer el otro, ¿eh? ¿Qué tal, en mayo? Sergio Río, secretario, qué bien saber de su familia y su trayectoria política, saludos a los Payalocos. Y ya nomás me quedan dos, mira. Brisa Rosales, felicidades, licenciado.
Y Fernanda Sánchez, felicidades, Fer. Ahí está. Ahí está. Ay, ahora sí. Están llegando ahora muchos sí. mensajes. Felicidades, mensajes. Fer. Felicidades. Eso quiere decir. Y luego, mira, ya me salí, me volví a meter y ya me marca 20 visualizaciones y ya me llegó pues su mensaje. Ahorita lo vamos a seguir. Ahorita lo vamos a seguir. Usted se va a dar cuenta, la gente nos ve, nos están hackeando, pues que nos sigan hackeando, se van a quedar con las ganas. Pero lo peor de todo es que aquí lo vamos a desenmascarar. Ya me están investigando otra persona que sabe de esto. ¿Quién es para desenmascararlo? Y de todos modos, usted ve en 20 visualizaciones, 10, nos está dando más, pero te véanos, ¿verdad? Fer, seguimos contigo, Fer. Tu relación con el alcalde del ayuntamiento, muy buena. Veo que andas. Veo que andas para arriba y para abajo con él. Cuando él no está, acaba de llegar de Los Ángeles, se aventaron desde el jueves y llegaron el día de ayer, si no me equivoco. Sí, 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 efectivamente. Fueron a abrir unos clubes zacatecanos por allá. Enhorabuena. ¡Ale! A Los Ángeles. ¡Órale! ¿Por qué no nos llevaron? No, yo me quedé aquí, estábamos cuidando, pero el presidente fue a abrir los clubes y aparte a gestionar un nuevo camión de bomberos. Que algo no se había visto en la historia de Zacatecas, van dos camiones de bomberos que gestiona y que le está dando mucho impulso a las áreas que en otras administraciones tenían olvidadas, como es Protección Civil. Así es. Fíjate, está muy bien porque van al abrir dos clubes zacatecanos, Tumín. Cuenta mucho, porque luego se bajan recursos de los clubes zacatecanos que mandan para el Estado, para las necesidades. ¿Me equivoco? No, no, no. ¿Se de política o no? Mucho. Entonces, ¿podemos quitar a alguno de los que están ahí estorbando y me pueden meter a mí? Al cabo, mira. Ya lo vamos a hablar de regidor y diputado. Me gusta la política porque me gusta ser crítico. ¿Quién hace las cosas bien? ¿Quién no hace las cosas bien? Yo no he tenido hasta ahorita que me critiquen porque diga que los estoy tapando. No, aquí es sin censura, Tumín. Se les pregunta lo que es. Pelos en la lengua. No, sin pelos en la lengua, mis respetos. También él es un buen conductor, locutor de radio, sabe mucho, mis respetos. Y adelante, respetamos el trabajo de cada uno de las empresas, ¿verdad? Entonces, Fer, fueron allá dos clubes, dos camiones de bomberos. Cosa buena, Tumín, para Zacatecas. Que yo la verdad no recuerdo que un alcalde haya andado, y lleva un año, le quedan dos. ¿Qué más no podrá hacer un presidente para la gente zacatecana? Fer, ahora en ese departamento que estás, quiero pensar que mucha gente que llega a buscarte y apóyame, pero ya no tienes el recurso como lo tenías antes cuando eras regidor, ¿o sí? No, no, no tenemos el recurso, pero lo que sí es importante mencionar que, y tú lo sabes, Tachuelín, y los compañeros que nos están viendo, que a los que nos gusta servir, pues muchas veces le tenemos que poner de nuestro sueldo. Nos pagan bien, creo que es un sueldo bueno el que tenemos. Entonces también, si nosotros podemos ayudar de nuestra bolsa, hay que hacerlo. ¿Cuánto no. necesitas? ¿Cuánto un apoyo. Unos 2,000. ¿Tú cuánto necesitas? Yo un apoyito. Un pollito sí, de rostizado. Sí, el precio y la mera hora no me 2,000, tú me necesitas 2,000. Tú un pollo rostizado y pues yo 3,000, pues ya se hizo ya la machaca. Hizo. No, no es cierto. Ya se hizo la machaca de 10,000 pesos los demás. Fer, muchas críticas al presidente por lo que está haciendo. Ya está, estamos a 2 años para que elijan gobernador, a 1 año de que empiecen las campañas, se puede decir, o que se empiece la estrategia. Mucha gente pide al presidente municipal Ulises Mejiaro como gobernador. Él dice que no, que se va a esperar cómo va y todo el rollo, pero ya lo están golpeando mucho antes de eso y su propia gente. ¿Qué me dices de eso? Lo que tú mencionabas, las encuestas pues lo han puesto, la encuesta de confiabilidad en el número 16, y si checamos esa encuesta es el presidente municipal mejor posicionado de Morena a nivel nacional. Así es. Entonces eso, pues siempre cuando uno trabaja, causa incomodidad. Algo que yo le admiro al presidente es que él siempre nos ha dicho, desde el primer día que iniciamos la administración, él dijo, vamos a trabajar. Yo digo que trabajo mata grilla y él dice que el trabajo todo lo vence. El trabajo todo lo vence y enhorabuena. Porque déjame decirte, Fer, que vienen unos monstruos para la gubernatura. Y te voy a comentar quiénes son. David Morreal es uno, Fito Bonilla es otro, Roberto Loreno es otro,
La senadora Claudia Anaya es otro. Están comentando por ahí que viene Carlos Peña, pero pues yo lo veo tierno. Yo lo veo tierno, no tiene la carrera que los demás tienen, porque para ser gobernador, déjame decirte que no nada más es de que ya fuiste presidente municipal y ya no, tienes que conocer todo el territorio zacatecano y no nada más darle una vuelta al estado, no, tienen que ser varias. Entonces te digo, David Monreal ha recorrido el estado varias veces. Fito Bonilla no se diga, ya fue diputado federal y cuando fue diputado federal recorrió el estado varias veces. Roberto Luévano, pues lo ha hecho también. Claudia Anaya, la verdad no tengo el conocimiento bien si ya recorrió el estado o no, pero Peña no creo que le dé. Son los monstruos que vienen. No descartemos al alcalde Ulises Mejía Haro, o sea, que la gente lo está pidiendo. En los municipios se habla ya muy bien de él. Entonces, ¿qué me dices a eso? ¿Sí le da o no le da? Yo creo que está trabajando. Él nos ha dicho que trabajemos y el trabajo, la gente lo verá, ellos decidirán. Pero algo, ahorita escuchándote, recordaba lo que decía Manuel Cloutier en una de sus campañas, donde decía, y lo dejo a la reflexión, decía frases fuertes, pero él decía que lo importante no es cambiar de dueño, sino dejar de ser perro. Entonces, ahí lo dejo a la reflexión. Creo que los jóvenes podemos hacer el cambio, los viejos ya están amañados, ellos ya no cambian. Entonces, veamos un perfil joven, trabajador, que le puede dar a Zacatecas el trabajo que todos hemos querido siempre. Así es, porque esto de la política, cuando empiezas en la política te gusta el dinero, la política es bien pagada y quieres seguir en el hueso, pero la gente ya está cansada. Ahora llegó Morena, no sé si lo esté haciendo bien, la gente es quien los va a juzgar, porque yo puedo dar mi opinión, pero yo no la voy a dar, que la gente los juzgue. Si está trabajando bien Morena, si está trabajando bien el PRI, adelante. Al último se va a decidir quién va a ser el bueno y por lo pronto pues esperar. Esperar y a nosotros apoyar al alcalde porque pues está haciendo las cosas bien. En la colonia donde yo vivo fueron a hacer su marcha nocturna, a ver unos puntos que estaban mal, ya los arreglaron y enhorabuena, están haciendo las cosas bien. A ti te ha tocado, Fernando, andar con él en esas giras nocturnas y pues ahora ya oscurece a las 6:15 de la tarde, pero andan a las 11 de la noche, es demasiado peligroso. Sí, muy peligroso, pero creo que el presidente nos ha dicho siempre que debemos de vivir lo que vive los colonos. Porque sería muy fácil ir en la mañana a ver que nos digan, pues esta lámpara no funciona. Y lo que decía Ulises es muy importante, sentir lo que siente el colono cuando pasa, cuando transita. Así es. Porque hay muchos lugares que están oscuros y en realidad cuando hemos pasado, y eso que vamos en comitiva, da miedo. Da miedo, sí. Otra de las cosas, Fer, que me está llamando mucho la atención, que ahora desde que está el presidente Ulises Mejía Haro, circulas por el bulevar y hay patrullas municipales de prevención. Quiero suponer que se ponen en las noches con su torreta prendida, quiero suponer que es para prevenir un accidente. Por ejemplo, vienes del lado de la presidencia hacia Guadalupe y antes de subir el puente de Soriana siempre hay una patrulla con la torreta prendida. Quiero suponer que es para eso, para evitar accidentes. ¿Estoy equivocado o si es para eso? No, es para eso, es correcto. Incluso yo te lo comento como ciudadano, ahí en mi colonia, vivo en Colinas del Padre, también siempre a las 6, 7 de la mañana hay una patrulla ahí donde se toma el camión. Y lo hemos visto muy bien ahí todos los colonos, porque se corría ahí con miedo, van muchos muchachos, muchachas y muchachos que van a la secundaria y como padres pues teníamos miedo que les pudiera pasar algo. Entonces ahora ya estamos ahí un poco más tranquilos porque sabemos que la policía está ahí resguardando. Muy bien, pues está haciendo las cosas muy bien. Fer, ¿tú no eres de los que se ponen para la foto al lado del presidente? No, ¿verdad? No, nosotros venimos a trabajar y a servir a Zacatecas, es lo que nos interesa. Hay mucho colgado que sale el presidente. Como en todos lados. Y se ponen para la foto y hasta corren y abrazan al presidente para salir en la foto. Así como nosotros. Fernando, cuando sale el alcalde, hay cosas que se tienen que hacer aquí y tú vas representando al presidente municipal.
para darle formalidad a los eventos que se quedan pendientes, ¿ya? Entonces, enhorabuena, Fer, nos da gusto que tú estés chambeando al parejo del alcalde. Hay muchos funcionarios en el Ayuntamiento de Zacatecas que pronto estarán aquí para platicar, así como contigo, que la gente los conozca más. Ya los conocen, pero por medio de nosotros están llegando a lugares donde no han llegado, porque aquí no es un noticiero, que ya viene el político y nadie te va a ver más que los políticos en tu contra. Vamos a ver qué dice este cuate. Y por medio de los payalocos, pues llegas al barrio, llegas a la colonia, llegas a la comunidad, y eso es lo que estamos demostrándole a la gente, porque no nomás es de políticos, hemos traído cantantes y otros personajes. Hace 8 días tuvimos un chavo que compuso una canción, no sé si viste el programa, de Mi Lindo Zacatecas. Mi Lindo Zacatecas, buen amigo Gil. Y se fue lejos, ¿eh? Ya va en 200, ya casi 300 mil visualizaciones su video. Enhorabuena. Bien, entonces, amigo. Y la semana que entra, el jueves, a lo mejor, ni sabes a quién vamos a tener aquí. Mañana me confirman, entonces sabes quién viene. No. Las que expulsaron de la academia. Ah, ya están afuera. Ya la sacaron, sí, a las chavas. Les dije, saquen. Ya, no se crean. Hace rato estuve en contacto con su representante y al parecer vienen el jueves para que nos platiquen cuál es su paso por la academia. O sea, para que veas, que no estamos cualquier artista ni cualquier político. Aquí por la gente suave. Hay más mensajitos, Sumi, porque ya casi se nos está acabando. Sí hay mensajes. Y ahorita que hablabas de este chavo de Gil Juárez, de que su video se hizo viral, ya no va a ser noticia, ya no va a ser la novedad de eso. Ahora, ¿por qué? Yo lamento. Ya ahorita lo nuevo es el niño Dios de Sofite. Eso no vamos a hablar nosotros, pero ya eso va a matar la atención a mi amigo Gil. No. Carmen Arreola, con trabajo se demuestra el amor por nuestros Zacatecas. Órale. Fernando lo ha demostrado, es muy trabajador. Órale, enhorabuena, Fer. Queremos ver. Neto Alvarado manda aplausos. Mauricio Ortiz, saludos a mi estimado Fer. Jesús Alonso Reyes, saludos desde Fort Worth, Texas. Órale, saludos hasta allá. ¿Qué tal? A nuestra amiga Marilolis, Gutiérrez. Saludos, amiga, saludos. Nos está viendo, dice que buena tarde, noche. Y David Sandoval nos dice saludos para él. Ángel Gabriel Hernández Gutiérrez, saludos, va a dar boletos, buenas noches. Hoy no vamos a dar boletos para mineros, hoy no tenemos chance. Hoy no. Xiola dice, saludos al secretario licenciado Fernando Becerra Chiu y felicidades por su trabajo. Tortillería Tepito. Se me hace que es tuya, A Marta Durango. Que nos patrocina, pues ya tanto sí. No. Armando García, y por cierto, hoy gana Mineros de Zacatecas a Plateros de Fresnillo. Cualquier parecido con la realidad es el 2021. Es mera coincidencia. Muy bien, allá vamos a andar al rato, ¿eh? Carlos Sánchez, un gran ser humano, muy comprometido con Zacatecas, dice. Tú, no yo. José Eduardo dice, saludos para mí. Saludos para José Eduardo, que nos está viendo. Saludos, José Eduardo. Y se puede. Ay, fíjate, sí, ese mensaje se me perdió, ese que para saludos también es mi cuate Lalo de la rondalla Conquistadores. Saludos para su staff de Lalo. A ver cuándo nos visita, ¿no? El mensajito ya se me perdió, ya no lo hallé. Pero saludos para él. A ver cuándo nos visita la rondalla Conquistadores. No hay espacio para que se echen un rol. Pero también invitamos a todos, bueno, como compañeros payasos que vengan a demostrarnos su talento. Así es, yo les he hecho la invitación, que no quieran venir, pues es su rollo. Aquí están las puertas abiertas, aquí les vamos a dar chance que muestren su talento. Y a darle, y bien, vamos ahorita para el Marcelino González, porque vamos a ver a Mineros, viene Plateros, y vamos a darle la recia. ¿Vas a ir al básquet? Sí, ahí soy aficionado y siempre estoy con Mineros y vamos a ganar. Siempre se esconde. Porque... No, pues ahorita tiene que dejar para la cena, ya que se escondan nos vale. Ya se esconde cuando nos vea ya. ¿Cómo andamos de tiempo, Cristel? ¿Ya acabamos? No, ok. Todavía no acabamos. Apenas vamos en 40. Bueno, los últimos saluditos porque ya nos vamos corriendo. Sí, tenemos que llegar corriendo allá al Marcelino porque tenemos que llegar a la duela. Pero sí llegamos bien, todavía no se acabó el programa. Mira cuánto tiempo llevamos apenas.
No, que, no, es que corte, yo pensaba que. Yo dije, lleva mucha prisa, Es que se dice, ¿no? ¿Quién con su rollo, ¿verdad? Lo que quisieron es vamos a hacer un corte comercial, luego regresamos. Sí, sí, vámonos, vámonos. Vámonos mejor. O sea, hello. Ya, ya regresamos. Ya regresamos, me están regañando todos porque ahora vengo medio dormido. Dicen que se me olvidó todo. Yo pensaba que ya se había acabado el programa y dicen que no, corte comercial. Pues sí, pues he andado medio. Pero ya, pues estamos aquí. Ya. ¿Qué más hacemos? Algo traes tú el día de hoy. La tensión nerviosa, muchas cosas que hacer. Ahorita, por ejemplo, tenemos que llegar a la duela y la animación. Hay que ver qué vamos a hacer, son cosas nuevas que te preocupan, porque dices, meterte a la duela con tanta gente y no saber qué hacer, entonces son cosas que son tensas, pero no, sin miedo, ahorita llegamos, le entramos al ruedo, ¿verdad? Muy bien. Fer, seguir platicando contigo, amigo, desde chavo, 12 años, empezaste en la política, empezaste también colgando pendones. Sí, 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 desde pegar calcamonías, recuerdo que andaba con mi papá y nos, en el tiempo que
poníamos pendones y nos los quitaban. Pero pues bueno, esto, con esto creo que se nace. A los que nos gusta servir, estamos en esto porque sentimos satisfacción al estar sirviendo a la ciudadanía. Cuando por primera vez te dicen, vas de regidor, ¿qué sentiste? ¿Qué dijiste? Fíjate que algo muy importante que siempre les he comentado, que los puestos me los he ganado. O sea, yo fui regidor de mayoría, no he tenido una plurinominal. Entonces eso sí es muy importante, porque creo que sí hay mucha diferencia. Sí, sí, pues la gente está contigo, y en la pluri, no, dedazo. Y lo peor de todo, bueno, qué bueno que salió así contigo, que fue por la gente y no plurinominal, porque plurinominal es vas tú y no sabes nada. Entonces cuando ya te señala la gente que vas tú es porque traes carrera política. Y llegas a la regiduría y qué dijiste, vámonos recios, ya va a llegar billetito. No, fíjate que ni pensábamos tanto en el billete, estábamos muy jóvenes, 23, 24 años cuando llegábamos, acababa de salir de la universidad, pero pues traíamos muchas ganas, andábamos ahí desde muy temprano hasta muy tarde, haciendo las funciones de regidor, conociéndolo, también no me da vergüenza decir, llegué, no conocía bien la función, pero me puse a estudiar, me metí y estuvimos ahí ya al nivel que se requería en el cabildo para poder proponer, criticar y darle para adelante. Bien, cuando te tocó ser presidente de regidor, estaba de presidente un gran amigo, Cuauhtémoc Calderón. Así es. Entre comillas, amigo, porque fue el que nos mandó a sacar de la Plaza Goitia cuando se lanzó a la gobernatura de candidato de gobernador, la negociación que hizo que los comerciantes del centro histórico le dieran dinero para su campaña a cambio que sacara a los payasos de la Goitia. Y yo sí lo dije, incluso me acuerdo mucho que un regidor, Raúl Dueñas, ¿se acuerdan de él? Sí. Nos contrató para un evento de él mismo, del Cuauhtémoc, y ahí lo quemamos. Dijimos, él fue el que nos sacó. O sea, porque no se vale. Sí, tú vienes trabajando en la calle, en la vía pública, ganándote un peso con el sudor de tu frente, y que hagan esas jugadas. Hasta el bote fuimos a parar. Sí. Hasta el bote fuimos a parar. Y pues no se vale. Ahí anda, lo saludo, qué óvole, cómo estás y tan tan. Pero de esos políticos no debe de haber también. No. Y ¿verdad? Había otro, ¿no? voy a leer este mensaje que me abre paso para la siguiente pregunta, mi amigo. Brenilda Barrios dice, ¿será que me estaré aventurando con este comentario? Fernando sería un excelente presidente porque conoce Zacatecas y sus zacatecanos. Señor, sí. ¿Te ves como presidente? Yo agradezco los comentarios. Ahorita estoy enfocado en sacar esta gran responsabilidad de la Secretaría de Administración. Ahí les platico, tenemos a nuestro cargo recursos humanos, recursos materiales, parque vehicular, informática, es mucho. Conocemos ahí ya todo el movimiento de la presidencia, con la Contraloría, con la Regiduría y ahora con la Secretaría de Administración. Todos los que andamos en política, pues nos gusta y soñamos en ocupar un puesto, pero ahorita estamos enfocados en lo que en realidad es nuestra función. Ahorita estás enfocado. Así es. Mi pregunta fue, ¿te ves como presidente en el futuro? No ahorita. No te voy a olvidar. Ahorita, pues como bien dices, cumples con tu trabajo de actualmente, pero en el futuro, después de, ¿te ves como presidente? Sí, me gustaría ocupar puestos de elección popular, pero para eso hay que trabajarlo. Creo que todavía me falta seguir haciendo trabajo en las colonias, seguir apoyando a la gente y seguir demostrándolo. Y ya cuando la gente crea que podemos ocupar un puesto, pues ellos no lo dirán. Y si no, seguimos trabajando con todo gusto a servir a nuestra gente. Pues te apoya mucha gente, tienes mucha gente. ¿Eh? Pues sí, no, si te gustaría, nosotros te vamos a apoyar. Pero fíjate mejor así. Fíjate que ya la gente lo está diciendo, es porque es una gente trabajadora. Se les pregunta, ¿quiere ser presidente, quiere ser gobernador? Y siempre no nos van a decir, alguno que otro sí, alguno que otro no. Pero, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, veo que se están enfocando mucho en el trabajo, ¿no? Y ahora sí que la respuesta es, el trabajo todo lo vence y ya no lo va a decidir él, lo va a decidir el partido, la gente, y esperemos, ¿no?
Para nosotros como ciudadanos, pues qué mejor, ¿no? Que nos represente una persona trabajadora que ya conoce las funciones del ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, pues a seguir trabajando y darle, mi Fer, pues qué más, no hay de otra. Imagínate un chino de presidente, estaría bien. Un chino. ¿Cómo se vería de presidente? Se vería chivo. Oh, qué bonito, dijito, ¿quién con el algún? Fer, cuando entran a sesión de cabildo, últimamente ha habido muchos pros y muchas contras. Es triste, de verdad, déjame decirte, yo que sé poco de política, de que quieran bloquear todo el beneficio bueno para Zacatecas, porque pues los ponen sí para cuidar el dinero y todo, pero deben de estar bien asesorados antes de levantar la mano y tomar una decisión, porque ahora sí que el fregado es el ciudadano. Es muy triste de que te metas a las redes sociales y estés viendo la reunión de cabildo. En mi caso, mejor la apago, digo, ya estoy cansado de ver tanta tontería, tanta babosada y no dejar trabajar al presidente bien. ¿Qué te deja eso a ti como funcionario del ayuntamiento? Fíjate que da en algunas ocasiones pues tristeza ver que se esté oponiendo al beneficio de Zacatecas, pero nosotros lo que esperemos es que luego hay una curva de aprendizaje. Entonces esperemos que el próximo año sea un cabildo muy crítico y propositivo, porque como tú lo decías, cuando en realidad se sabe del tema y las críticas son buenas, pues hasta de una parte o de otra se puede recomponer para que a Zacatecas le vaya mejor o para que los recursos sean más eficientes. Así es. Yo, tú bien, Canelita, yo siento una tristeza porque la síndico y regidores que están poniéndole trabas al presidente municipal de Zacatecas no tienen ni la mejor idea. Y me da tristeza porque sabemos que Ricardo Monreal o David Monreal pueden hablar con ellos para que se aligere eso. Ellos tienen más conocimiento. Tú conoces al doctor Ricardo Monreal, ahora es senador de la República, es el chamuco de la política, él sabe mucho. Yo estoy extrañado porque no ha hablado con estas personas para calmarles el asunto. Todavía no es tiempo, es un año. Siquiera que esperen otro año, que dejen trabajar al presidente y ya después que empiecen a hacer sus menjurjes ahí para que no perjudiquen a la ciudadanía. Es mi punto de vista. Entonces, pues ahí se los dejamos a la gente para que estén al pendiente del presidente. Usted lo va a decidir si está trabajando bien o no está trabajando bien. Eso de los dineros es entre ellos, y hay una del departamento de la función pública donde se gasta el dinero, en qué se lo gasta y para qué nos andamos con chismes. ¿Quiere saber en qué se gasta el dinero? Vayan ahí y ahí les van a dar el informe exacto en qué se gasta el dinero, ¿no? Sí. Nada más y mencionar en esto que ha sido un municipio muy transparente. Todas las compras, le solicitamos a la Contraloría que nos hiciera una auditoría del primer trimestre con el afán de ver si teníamos algunos errores y esas observaciones poder solventarlas. Creo que nunca había pasado en ninguna administración que se le pidiera antes que nos estuvieran revisando. Esto es gracias a que el presidente nos ha dicho, aquí queremos gente honesta. Y se ha trabajado con honestidad desde el primer día. Entonces a mí no me dan chamba ahí. Sí, como no, tú eres muy honesto. No, pues ¿qué tiempo nos queda? ¿Cómo andamos? Ya casi nos vamos, nos quedan dos. Vamos a leer los últimos mensajes ya para pasarnos a retirar. David Sandoval nos dice saludos. Gerardo Ruiz, súper sencillo. Ceci Cabral, mi admiración y respeto. Gracias. Jordi García, inviten al gallo a su programa. Próximamente le haremos la invitación. David Sandoval, trabajas excelente, Fer. Lo dice Geno Ruiz, siempre apoyando a la gente. Gracias, Lick. Catalina Rosales, felicidades, licenciado. Ay, excelente servidor con la ciudadanía. Esto nos lo dice Ceci Cabral. Flaquita Amor otra vez dice, creo que sería un buen presidente porque humilde
lo es y buen trabajador y lo ha demostrado. Claudia nos dice, en verdad me motiva el trabajo arduo que realiza en equipo, bravo. Marleni, el trabajo todo lo vence, excelente equipo de trabajo que tienen. Y ay, todavía hay muchísimos mensajes, Fer, ya ni la haces. Pagaste para que mandara, ¿verdad? Toda tu gente. Felicidades, gracias por apoyar a los jóvenes. Esto nos dice Ian Ruiz. Cami García, felicidades, gracias por apoyar a los jóvenes. Saludos a mi cuatre Rodrigo Rojas, que nos está viendo desde la Ciudad de México. Órale, saludos. Bueno, de por allá. No sé si es porque está el Lee, Fernando, pero muy buen programa. Esto lo dice Laura Becerra. De hecho, sí es muy buen programa, aunque no esté él, ¿eh? ¿Qué te pasa, eh? Nada. Malourdes dice, respetos por su entrega y dedicación en bien de la ciudadanía. Y ahí está, ya todos los mensajes que al menos yo alcancé a ver. Se acabaron ya todos los mensajes, rompió récord Fernando Becerra Chivo en los mensajes. Nula. Y decirle a la gente, aquí puede venir cualquiera. Me han mandado mensajes privados, me han dicho que por qué no los invito, yo los he invitado, no quieren venir. Me están pidiendo mucho que venga el alcalde de Guadalupe. Yo ya le hice la invitación, yo no le voy a rogar, no soy nadie para estarle rogando, aquí viene la gente que quiera. Pero si no quiere venir, que no vengan. Aquí le estamos dando la oportunidad a todos, Tumín, nos están mandando gente del ayuntamiento, adelante, vienen de otras presidencias, adelante, de aquí no vamos a censurar a nadie. Entonces, pues ya nos vamos, no hay otra más que darle las gracias a Fernando. Fernando, muchas gracias. ¿Qué te pareció la plática acá con mis compañeros y nosotros? No, muy bien, gracias a ustedes por abrirnos el espacio y poder compartir un poco con todos los compañeros, y una plática muy amena, y como lo decías tú, no es un noticiero así que es muy de muy cartón, así es. Aquí podemos platicar muy a gusto. Y sin guión, ¿verdad, Tumín? Sin guión. Aquí no, a lo sí, que caiga. ¿Dónde están las preguntas? Amigo, nosotros no somos políticos, no sabemos, bueno, de mi parte yo no sé nada de político, pero pues, somos tu guardaespaldas, por eso estamos ahí calladitos. Sal y bueno, vale. Señores, señoras, niños y niñas, ya nos vamos, nos vemos el jueves. Yo soy su amigo el payaso Canelita Lee, y un saludo para mi esposa y mis bebés. Los quiero mucho. Adiós. Soy su amigo el payaso Tumincito, y antes de decir otra cosa, quiero mandar un saludo y un agradecimiento a nuestro compañero el payaso Cachín, porque nos hizo la entrada del programa, lo que vieron hoy al empezar el programa, nos lo hizo él. También nos mandó la cortinilla de... ¿cuál es...? De corte, también eso nos lo hizo. Lo hizo Cachín. Y muchas gracias, todo quedó muy chido. Amigo. Tu amigo el payaso Tumincito, nos vemos el jueves. Gracias Cachín por esa noble labor, te esperamos cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas para platicar contigo, tú sabes mucho de esto. Yo soy el payaso Tachuelín mandando de los payalocos, nos vemos el próximo jueves. Gracias Fernando, y el trabajo todo lo vence. Trabajo todo lo vence y hoy ganan mineros. Vámonos rápido porque vámonos. Vamos a mineros. Adiós. ¡Minero! Gracias Cristel, gracias Cristel. Se me olvidaba Cristel. Yo luego llora. Gracias.